el tercer año que estoy y bueno, cada vez veo más gente, cada vez más autores, cada vez es más espectacular el montaje y nada, súper agradecido como cada año. Espero que el año que viene pues repita. Pues la verdad es que este es el cuarto año en el que estoy aquí y cada año ha ido mejor. Y este año para mí personalmente con más motivo porque he tenido la oportunidad y el placer de hacer el cartel. Veo que cada año lo organiza mejor, funciona mejor y la gente responde mejor. Siempre que puedo repito, me lo paso muy bien y bueno, siempre es agradable ver a tanta gente aquí en un espacio así y que se promocionen los tebeos. Ah, bah, écoute, ce festival de Barcelona m'a beaucoup plu. C'est toujours intéressant de rencontrer les gens qui nous lisent dans une autre langue. Pour moi, c'est vachement important parce que c'est très différent du rapport qu'on a avec les lecteurs français. Et donc là, j'ai pu causer un peu avec les gens qu'on a rencontrés hier aussi, parce qu'on a fait un débat, qui lisent le livre en espagnol et qui ont ça me permet d'avoir un retour, moi, sur ces gens qui lisent ça dans une langue que je ne lis pas moi-même. Donc je suis très content d'être venu ici et c'est un très bon festival. Hi everybody, I'm from Italy. My name is Theo. I'm enjoying very much this trip to Barcelona and the Comics Festival. It's a pleasure to meet for the first time my Spanish readers. So I hope there are going to be other occasions to come back. La valoración de las 12 jornadas comiqueras de Barcelona 2016. Es altísima, es extraordinaria. Hemos llevado toda una semana completa en que casi todas las actividades han estado llenas, lleno absoluto. Hemos realizado actividades nuevas en las que realmente no sabíamos cómo iban a funcionar y la respuesta del público ha sido fantástica. Y hoy, un año más, con 77 autores juntos dedicando su obra a la vez, hay un éxito absoluto de centenares de personas aquí en la FNAC de Triangla dedicando su obra, la gente súper contenta. Y solo nos queda mañana, en la que estamos convencidos de que va a ser otro día extraordinario.